Hola, bienvenidos a todos. Me llamo Elena y este es mi canal para practicar español. Cada país tiene sus propias características culturales y Rusia no es una excepción. Por lo tanto, me gustaría compartir cómo comportarse y qué no hacer para no recibir conflictos y malentendidos en Rusia. Número 1. Nunca vengas a visitar con las manos vacías. Si se le llama para visitar, asegúrese de llevar dulces o pasteles o una botella de vino. Y si hay un niño en la casa, es recomendable traer algo para un niño, como un juguete o dulces. Número 2. No entre con los zapatos a la casa. No es solo una tradición. En Rusia hay suciedad en la calle que no se puede poner en la casa. Número 3. No tome fotos de personas sin permiso. Una vez yo hice una excursión para unos estadounidenses y en una iglesia ellos fotografiaron a una mujer llorando. Fue muy desagradable y les pidió para que se fueran. Número 4. No sugiere que una mujer pague por sí misma en un restaurante. En Rusia no hay muchas machistas. Si una mujer insiste, definitivamente se debe rechazarse. Si ella pide dividir la cuenta por la mitad, puede estar de acuerdo, pero no de inmediato. Número 5. No permita que una mujer lleve algo pesado. Si ve que es difícil para una mujer traer una bolsa, ustedes pueden acercarse y preguntar si ella necesita ayuda. Número 5. No estreches la mano con guantes. Los hombres saludan y se despiden con un apretón de manos. Prepárese para dar la mano, pero quítese los guantes. Número 7. No tutee a extraños. Si se comunica con esta persona, asegúrese de preguntar no solo el nombre, pero también el patronímico. Porque en Rusia toda la gente tiene patronímico. Por ejemplo, yo me llamo Елена Александровна. Александровна es mi patronímico. Solo se llama a los amigos por su nombre. Número 8. No ignore a los ancianos en el transporte. Hay que dar paso en el autobús o en el metro. Y también dar la mano a las mujeres que salen. Número 9. Nunca deje su pasaporte en el hotel. Siempre llévalo consigo, porque la policía puede detenerse en la calle y pedir un pasaporte. Número 10. Nunca les des a las mujeres un número par de flores, porque en Rusia un número par de flores es para los funerales. Por último, no tengas miedo de hacer algo mal. Nadie golpeará. Todos entienden que son extranjeros y los tratan con paciencia. Muchas gracias por ver mi video. Suscríbete a mi canal y escribe los comentarios abajo. Adiós.